No me odies. Qué momento, ¿no? Yo digo, ¿no? Analía fue muy contundente. Sí. Se ve que tiene... Tiene data. Claro, alguna data importante que yo no tengo. Yo lo que dije siempre, y por ahí se enojó Diego Junior y la mamá, yo vivía con Diego prácticamente las 24 horas. Y la mamá habla de una relación de casi 5 meses, o 4 meses, o 6 meses. Mm. Y yo no recuerdo haberla visto nunca. ¿Fue una vez? Por eso, vos decís, fue una vez. Había una relación tipo familiar. Ella iba, vendía ropa en la casa de Claudia. Yo sé que con Claudia se vio. Claro, yo Claudia no, la conocía. Por eso, yo no la crucé nunca, eso es lo que me... Pero él nunca te contó, salí. Vos sabés que cuando el jugador está ahí, sos el representante, te cuenta los chanchullos que se manda. En un tema tan delicado, Jan, No, el tema delicado vino después, pero en ese momento un vínculo hubo. No, en ese momento no. Pero es sobrino recién o es empezaba hijo de Maradona, yo con Diego. Entonces. En realidad, yo empecé con Diego en octubre del 85. Yo me fui de Las Palmas para Nápoles y empecé ahí. Esto creo que fue... ¿Para vos es hijo de Maradona? No. Hay algo que me hace pensar. Diego, a lo largo de su vida, como todos, ha cometido errores, nos hemos equivocado. Lo importante es saber reconocerlo, es tratar de enderezar. Reconocer mucho no los reconoce. Bueno, pero reconoció a todos los hijos menos a este. Ese es el detalle, sí. ¿No? Que me hace pensar que por ahí, porque el ADN no se hizo. Claro, sí, pero en ese caso, digo, no le convendría entonces ADN hacerse el ADN. Maradona tiene la duda, evidentemente. Pero digo, haciéndose el ADN que la despeja en... Pero hay algo que lo lleva a cubrir la situación, a cubrir una situación, algo que lo lleva a qué? No, perdón, a no aceptarlo. ¿Me entendés? Entonces, ¿por como qué? En el caso de Janina, vos creés en la teoría esa, en la historia esa, digamos, verdadera. El grupo había conocimiento de esta grupo. En realidad quiero ser, porque es un tema muy delicado, hay un chico de por medio. Sí. Creo que al grupo la acerca. La novia del turco o el turco. O sea, el turquito es Hugo, ¿no? Sí. Así que ya había un conocimiento previo, claro, con lo el hermano. Que vos primero él antes sabe de esta historia. La verdad, te puedo decir, no te puedo asegurar absolutamente nada. Pero Diego, yo voy a poner un punto.